10 de la mañana, exactamente las 10 de la mañana con 37 minutos. Regresamos a Tú Eliges. Gracias a quienes nos acompañan en esta mañana electoral, informativa, como todos los días, de lunes a viernes, conociendo a los candidatos aspirantes al Parlamento Nacional. Terminamos esta semana con partidos distintos, variados, para evitar que haya repetición, ¿no?, de algunos partidos y que por ahí se diga que por qué hay favoritismo en tener en una semana a más de dos candidatos. No, durante esta semana ustedes, los que nos escuchan todos los días, los que nos miran y comentan a través de nuestras plataformas, se darán cuenta de que se está dando, ordenando de una forma diversa y plural a todos los partidos políticos, o al menos alguno de ellos, para que pueda, en cualquier número que esté postulando, pueda compartir su opinión con nosotros, sus propuestas, y aquí pues le preguntamos de todo, algunas preguntas a veces incómodas para algunos que se incomodan, que se molestan, pero hay que tener un poco de correa para poder responder de todo lo que la ciudadanía quisiera también saber de sus políticos, de sus posibles en adelante representantes en el Parlamento Nacional. Entonces, vamos hoy día a conversar con otra invitada que nos acompaña ya en línea, ¿no?, en línea virtual. Vamos a conversar hoy también con Lisette Meléndez Vargas. Ella es candidata al Congreso de la República por el Partido Morado. Lleva el número 13 de su postulación y vamos a conocer el perfil de nuestra invitada de hoy. Bien, ahí tienen en imágenes a la candidata del Partido Morado, que es la que tenemos ahora en línea en estos momentos. Ella es candidata al Congreso de la República por el Partido Morado con el número 13. Ella es emprendedora de nacimiento, amante de la literatura y la política por vocación. Señala en su hoja de vida, con 30 años de edad, nació en la provincia de Abancay, radica en Lima desde hace 15 años, hija de padres emprendedores también, y con su hermana, es hermana mayor ella, además de negociar. Militante, activista y también estudiante. Postula al Congreso de la República en defensa de la protección de los emprendedores y de los derechos humanos, así como en la protección y cuidado de la infancia y la salud mental. Recibimos entonces a la candidata al Congreso de la República por el Partido Morado, Lisette Meléndez Vargas. Bien, candidata, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Tú Eliges, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por promover que todos podamos participar mostrando nuestras propuestas. Así es, este espacio es para todos los candidatos, para que puedan, para que se les pueda conocer, para que se pueda ahondar en todo lo que significa sus propuestas y también su hoja de vida. Leí aquí en la información que usted nos ha hecho llegar que es usted, como emprendedora, ha desarrollado labores aquí en Lima. Nació usted en Abancay, pero radica en Lima desde hace 15 años y también ha desarrollado labor activista, ¿no?, de como militante, dice acá, pero ¿desde qué tiempo milita usted políticamente o hace vida partidaria, para conocer su perfil de activista política? Claro, con mucho gusto. Yo hago política desde el 2015, cuando tenía 25 años. Entré a formar parte de la campaña y después asumí el reto junto a Julio Guzmán de poder fundar el Partido Morado. De hecho, yo soy la fundadora más joven del Partido Morado y también he sido secretaria nacional de jóvenes en el partido. Correcto. Hablamos de que su primera participación en la política activa es en el Partido Morado. ¿No ha tenido anteriormente ninguna participación en ningún otro partido? No, porque hasta que no pude ver una propuesta seria en la que se pudiese ver que necesitamos invertir en los talentos de las personas y dejar de lado esas luchas de clases, pues no, ninguna me convencía, pero Julio Guzmán tiene la mejor propuesta y por eso estoy en el Partido Morado. Correcto. ¿Y por qué con Julio Guzmán? ¿Por qué él debería ser nuestro próximo presidente de la República?
Porque es muy sencillo decir, ¿sabes qué? Voy a buscar un ambiente de alquiler y voy a cuidar mi capital político hasta cuando me conviene. Y es hora de que en el Perú tengamos políticos de carrera, serios, que realmente se comprometan a ejercer una carrera política. Y la carrera política no pasa porque cada 5 años se te prende un foquito de quiero ser congresista o quiero ser alcalde o quiero ser presidente. Esto debe ser una labor permanente, profunda, y por eso es que Julio Guzmán se comprometió a fundar un partido, a construir un partido desde cero, con las vallas más altas para poder inscribir un partido político. Juntamos más de 1 millón de firmas, hemos constituido más de 100 comités en todo el Perú y todo lo ha liderado Julio directamente. Imagínense qué hubiese sido de la inestabilidad que pasamos hace poco de no tener a la bancada morada. La bancada morada le hizo frente a los golpistas con 9 congresistas. Solo con esos 9 le pudimos devolver la estabilidad al país. Y por eso es importante fundar partidos y que estos partidos realmente sean instituciones y no cascarones, que es lo que tenemos hoy día, lamentablemente, en la política del país. Ahora, sin duda es un partido joven, como usted lo menciona y señala bien, es un partido que luego de la participación de Julio Guzmán en el anterior proceso electoral se ha ido formando, y esta conformación de un partido político joven hace que también en algún sector de la población se le puede decir que hay improvisación. Se le podría añadir de que también hay por aquí alguna especie de inexperiencia, o cómo decirle a esa ciudadanía que también cuestiona políticos que, a pesar que en su partido es joven, también cae en lo mismo de otros partidos, que es el filtro de saber a quiénes lleva en su entorno, a qué candidatos lleva en las listas, y es a lo que voy. ¿Cómo también ver, cómo mirar hacia adelante sin tampoco no ser más de lo mismo en este escenario electoral? Lo primero es dejar de creer que tienen que existir instituciones perfectas, ¿no? Uno va creciendo como cualquier espacio social que se va formando y va construyendo en el camino. Nosotros hemos construido un partido político desde cero. Un solo ejemplo, ¿por qué el Partido Morado sí es diferente? Yo empecé a los 25 años, como les comenté, soy la fundadora y la autoridad nacional más joven también, y no tengo ningún padrino para haber entrado en política. Es decir, si una joven apurimeña puede hacer política y lograr espacios, te está demostrando que el partido político en realidad sí demuestra que puede integrar a cuadros nuevos, jóvenes, y ofrecerles realmente una participación política efectiva. Ahora, en el Partido Morado, nosotros creemos desde mucho antes que nos establezcan la paridad y la alternancia, hemos promovido la participación de las mujeres. Las pruebas hablan más. Podemos decir muchas palabras, pero nuestros actos pueden verificarse al 100%. Creemos en el trabajo junto a los emprendedores y nosotros hace 3 años venimos trabajando a través de Progresa, que es un programa que tenemos dentro del partido para poder entender mejor el emprendimiento y ofrecer herramientas serias. Nosotros estamos 5 años. Todos los días tenemos diferentes actividades partidarias, desde el comité de Puno hasta el comité de Tumbes. Hay vida partidaria. Ustedes pueden comprobar que todos los demás partidos no tienen eso ¿Y cómo y se ha los hecho otros el también son proceso para cascarones. elegir internamente la democracia interna? ¿Cómo ha sido en este proceso electoral para elegir a sus cuadros políticos para que postulen al Congreso? Pues como lo que está establecido en la ley, hay un tribunal electoral que se encarga de hacer la convocatoria, las bases forman sus listas, presentamos las listas, luego hay una campaña interna, hay unas elecciones que además fueron supervisadas por OMPE y se pone un ganador. Tal cual, nosotros Y tuvimos muchas regiones con varias listas. claro, siguiendo el protocolo que establece la ley, pero ¿cómo filtran en este caso en su agrupación política aquellos personajes que podrían ser o generar en adelante cierta preocupación? Hablo de quienes tengan antecedentes penales o civiles. Bueno, lo primero es que ahí hay que preocuparnos por todo el sistema, más que por un solo un partido, porque lo que nos ofrece a nosotros la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones es un filtro básico a través del que ya se ha podido identificar cómo se pasan ciertos O sea, este antecedentes. filtro básico es una coladera para que cualquiera que tiene un problema legal pueda ser candidato. Lo que pasa es que hay ciertos vacíos, ¿no? Y no solamente dentro del filtro, sino que el propio Sistema Nacional de Justicia hace que, por ejemplo, si tú tienes una denuncia en tal o cual lugar, a veces no sale en la ventanilla única. Y nos ha pasado, nos pasó la campaña pasada con el tema del general Mora. Entonces, por esto es muy importante que nosotros sí nos comprometemos a mejorar estos filtros de raíz para que en las siguientes elecciones no nos vuelva a pasar esta misma situación. Correcto. Ayer hemos eliminado la inmunidad parlamentaria, eso es un gran avance, Ese es es un un gran compromiso de avance la que, bancada claro, que morada. sin duda se aplaude, pero también hay ciertas cosas que todavía quedan pendientes en una completa forma de eliminarla. Pero yo voy para cerrar la idea anterior de que hay un mea culpa entonces en el partido político que usted participa de esta selección que han tenido con candidatos, porque en su agrupación tampoco se salvan, ¿no? Al igual que muchos de los partidos que actualmente
solamente postulan. En el caso del Partido Morado, son 13 candidatos que, según las investigaciones periodísticas, detallan que tienen antecedentes penales y civiles en este proceso electoral. Claro, y el hecho es que ellos sí lo han puesto en su hoja de vida, está ahí mencionado, no es que se los han descubierto por detrás de la manga. Y además el partido tiene mucha claridad que les ha pedido a todos ellos los documentos sustentatorios, y de ser realmente explicaciones loables y naturales, pues se va a seguir adelante y si no se toman medidas. El presidente Sagasti, actualmente liderando el mando del país, ¿lo representa también a ustedes? ¿Tenemos a un presidente del Partido Morado? ¿Cómo Mira, ustedes nosotros toman requerimos, esta gestión del presidente? Estamos a puertas de llegar al bicentenario. Algo que necesitamos definitivamente son partidos políticos serios, que sean instituciones. Eso implica que tú tienes que dar la cara en el momento correspondiente. El presidente Francisco Sagasti asumió la presidencia de transición en medio de un golpe de Estado para poder devolverle estabilidad al país. Por lo tanto, eso sí lo podemos reconocer. El Partido Morado dio la cara y le ofreció una alternativa estable a este país frente a toda una serie de partidos políticos que luego se lavaron las manos y dijeron: no sabíamos que iban a reaccionar así. No, claro, entonces, pero la pregunta es si tenemos una presidencia, si identifican que tenemos una presidencia del Partido Morado con el presidente Sagasti, no, o lo que tenemos es una vinculación ahí. No, lo que tenemos es un presidente de transición. Uh-huh. Es completamente diferente a uno que se ha elegido a través de las urnas directamente. ¿Está haciendo bien su gestión del presidente Sagasti? Está haciendo todo lo que puede en medio de la situación que le ha tocado afrontar. No, pero en ese escenario, actualmente, como se viene desarrollando la gestión ante la pandemia, hay mucho cuestionamiento en un sector, y voy a leer un rato comentarios que siguen llegando. ¿Cómo usted evalúa como ciudadana, al margen de ser militante del Partido Morado? Respecto a la pandemia, estoy segura que se está haciendo todo lo mejor. Hay un tema que hay que mejorar en cuanto al manejo de cifras y datos. Entiendo que se va a mejorar y se va a transparentar este tema. También entiendo que se está aplicando ya una serie de políticas para que podamos estar más tranquilos y bajemos la curva y que las elecciones se puedan llevar con normalidad. Si tendría que hacer una crítica, sería únicamente en el tema del manejo de los refugiados que estuvieron entrando y cuando se mandó a militares ahí a la frontera. Esa sería la única crítica que yo tendría de mi parte. ¿Que no se debió mandar, dice usted, o qué? No, lo que pasa es que hay medidas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Tú estás hablando, nadie quiere que lleguen delincuentes al país, nadie. Pero eso no quita que tenemos reglamentos claros sobre refugiados y que además hay otros países de la comunidad andina con quienes tendríamos que dialogar para lograr encontrar puntos de trabajo común, ¿no? Entonces me está diciendo usted que fue un error de mandar militares o tropas a las fronteras de Perú con Ecuador. Sí, fue un error. Correcto, candidata. Entonces, acá voy a hacer algunas preguntas también relacionadas a Román Escalante Saavedra. Dice: los moraditos puede que tengan algunos honestos, pero lo malo es que en muchísimos del mismo grupo del gobierno, en vez de salvar vidas, actúa para hacerles más daño con cuarentenas que matan de hambre y llevan a la ruina económica al país. Dice Román Escalante Saavedra. Se cuestiona mucho las medidas que se siguen dando en relación a las cuarentenas, al confinamiento que se viene dando. Mira, Román, muchas gracias por tu comentario. Yo siento que es importante ir más allá nuevamente. Si toda la vida vamos a seguir gobernando en función a lo que está en ese momento como la papa caliente del momento, pues no vamos a lograr tener soluciones estructurales. Aquí lo que interesa es que de una vez por todas pensemos cómo vamos a incluir a ese 80% de la población independiente a la economía, para que ya no tengan que estar dependiendo enteramente de trabajo diario y que no tengan ningún sustento. O sea, porque es muy bonito decir, ahora sí me preocupan los emprendedores, cuando durante años y siglos estas personas han tenido que estar gestionando su propio trabajo, pero ahora sí les importa. Y antes, ¿por qué no? Porque nadie se preocupaba cuando no tenían acceso a salud de calidad, no tenían acceso a una pensión de calidad. O sea, lo que realmente tenemos que hacer es ofrecerle a la ciudadanía una alternativa seria para que todos los emprendedores puedan integrarse a la economía y acceder a todos sus derechos. Y eso sí lo tiene el Partido Morado. Ahora, acción inmediata a la ciudadanía que espera resultados de sus autoridades y pronto, ¿no? Pronto. Ahora se ha anunciado un nuevo bono de 600 soles que a partir del 15 o 17 estará habilitado la plataforma. El tema es, ¿se va a continuar con estas medidas inmediatas de asistencialismo, de entregar bonos, un posible eventual gobierno? ¿O por qué no priorizar de repente también en atención inmediata como trabajos eventuales, generar inmediatamente que haya movimiento de la mano de obra? ¿Qué acción ante esto hay sobre gestión económica inmediata en el Partido Morado?
Julio Guzmán, que es el mejor candidato a presidente, expuso hace unos días justamente las medidas que tenemos en materia económica para reactivarla. Vamos a crear plazas de trabajo inmediatas para poder reformar nuestros barrios, que es lo más cercano que tenemos. Estas plazas van a ser por un mínimo de 6 meses para que todos puedan empezar a tener trabajo. El eje fundamental del plan de gobierno del Partido Morado para el Bicentenario es generar trabajo y lograr que todos tengan acceso a sus derechos. Correcto, eso hablamos de una política general de gobierno en la eventual gestión Por de supuesto, Julio Guzmán. además Ahora, de un usted como mejoramiento de mercados. claro, ahora usted como candidata al Congreso es otra medida legislativa. ¿Cómo desde aquí poder encaminar este tema de su visión? Usted es emprendedora, ha tenido labor activista también. ¿Qué acción hay inmediata como la candidata, en este caso, como Lisset Meléndez, que diga: yo tengo ya estos proyectos bajo la mano y quiero desde el Congreso luchar porque esto sea ya ley? Bueno, aquí hay que aclarar algo muy importante. Estamos acostumbrados a que los candidatos al Congreso se acerquen diciendo yo lo voy a hacer o yo tengo tal o cual propuesta. No, Y pero eso está mal. la iniciativa va de ustedes. No, Obviamente que esto claro. es reforzado por el Si tema de me la permites bancada. terminar, te lo agradecería. A lo que me refiero es a que nosotros como partido hemos establecido una agenda de trabajo que es el plan de gobierno legislativo. Entonces, ahí compartimos casi 100 propuestas que todos llevamos como bandera. ¿Qué le asegura esto al ciudadano? Le asegura que de elegir al Partido Morado tiene la tranquilidad de que hay casi 100 proyectos en todas las materias, proyectos de ley que se van a llevar a cabo, al igual que el plan de gobierno ejecutivo del gobierno central, porque ustedes pueden confiar en que hay algo detrás, que está organizado. No obstante, sí hay banderas que yo promuevo esencialmente, emprendimiento, salud mental, infancia, pero sí quería dejar claro que esa es la diferencia entre partidos que están armados como si fuesen un rompecabecitas, que no tienen ningún tipo de cohesión ideológica, y nosotros que somos una institución. Piden a sus candidatos que les den su plan de gobierno ejecutivo y su plan de gobierno legislativo. No los tienen. O díganles qué de lo que les están proponiendo está en su plan de gobierno. Tampoco está. Entonces, si uno no tiene esa legitimidad, un buen político tiene que ser honesto y coherente. Ser honesto es que lo que yo te estoy proponiendo se va a llevar a cabo. Y ser coherente con legitimidad. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a promover, pues vamos a establecer un marco legal para la protección indivisible de los derechos del niño, niña y adolescente, porque no es posible que los niños y las niñas sigan estando en vulnerabilidad en este país. Nadie habla por ellos porque, claro, en este momento no eligen, pero necesitamos protegerlos, necesitamos que una vez por todas los niños tengan derechos plenos. Más allá de tener que acceder a la educación, hay muchísimos niños que pasan por situaciones de violencia y que nadie lo identifica. Y necesitamos ir a esos puntos. No basta con darle jaliwarma. Tenemos que ir más allá. Por eso, usted en su propuesta dice acá: entre mis propuestas están proponer una ley integral y transversal del niño y niña adolescente y la creación de una agencia, dice, única de innovación y competitividad, ¿no? De unificación de Ahí. recursos de inclusión financiera. Eso Detállelo, es por para favor. los emprendedores, exacto. Lo que pasa es que hoy día si tú quieres emprender, pues tienes muchos espacios, instituciones en los que tienes que ir de alguna forma a solicitar documentación, pero si tienes una idea y necesitas capital, por ahí te tienes que concursar para Innóvate, pero todo está muy separado. Entonces nosotros como partido promovemos que vamos a crear una agencia única en la que tú vas a poder llevar tu idea y vas a tener todo el soporte legal, tributario, laboral, financiero para que puedas sacar adelante tu emprendimiento. Y lo más importante, en nuestro gobierno, todos los emprendimientos se van a hacer con base tecnológica. ¿Qué significa esto? Que en caso tengamos nuevamente otra pandemia, que es muy posible, pero incluso no, así no lo haya, necesitamos estar conectados. Tu proyecto tiene que poder ser escalable. Tú tienes que poder creer que sí puedes exportar a China, Asia, India, donde tú quieras. Y para eso tenemos que invertir seriamente en el emprendedor. Es diferente a ser paternalista. Ojo, no estamos diciendo que nos vamos a entrometer y te vamos a decir qué debes producir o cuánto debes producir. No. Lo que vamos a hacer es potenciar la idea que tú tienes para que saques adelante tu proyecto, ofreciéndote herramientas serias. Tenemos sin duda en el país, es un país de grandes emprendedores, lo ha demostrado en esta plena pandemia también, de cómo salir adelante en situaciones muy difíciles, muy adversas, ¿no? Y aquí hay mucho que hacer, pero también esta pandemia, esta situación candidata que vivimos, nos ha demostrado de alguna forma que la salud mental en nuestro país se ve afectada mucho por la situación del estrés, de la depresión, de la ansiedad. Han perdido muchos sus trabajos, han dejado muchos de estudiar, y necesitamos acá una política activa de poder atender a estos miles o billones de peruanos que se ven afectados. Leía también algo rápido en su perfil de su hoja de vida que hay una intención de trabajar en esto, ¿verdad? En la salud mental. Si nos puede aclarar, por favor, qué hacer al respecto. Sí, por supuesto. Miren, imagínense cuánto abandonada está la salud mental que la ley recién se tuvo que promulgar en mayo del 2019, hace casi nada. De ahí salió un reglamento que todavía no se implementa al 100% y con la pandemia tenemos nuevos retos. ¿Qué es lo esencial de esta ley?
tenemos que quitarle a la salud mental este fantasma de que es psiquiátrico y es malo. La salud mental no únicamente tiene que ver con psiquiatras, está concentrada también en los psicólogos para que podamos tener enfoques preventivos, para que al inicio de cuando se presenta un cuadro primerizo de ansiedad, de depresión o de temas de aprendizaje, puedas acceder a un psicólogo. Hoy en día, si tú o yo queremos ir a un psicólogo, necesitas mínimamente 50 soles para primera sesión. ¿Quién tiene hoy en día, así por así, 50 o 100 soles para pagar una sesión de terapia? No lo tenemos. Tenemos que pagar nuestra comida para sobrevivir en plena pandemia. Por eso es importante que la salud mental entre a los primeros niveles de atención de la salud pública y que todos podamos acceder a esta. Y por eso nosotros vamos a proponer que dentro de la ley de salud mental se incluya nuevamente a los psicólogos, porque los psicólogos se han quedado fuera de este marco normativo y eso no está bien. Tenemos muchos psicólogos en todo el país que pueden ofrecer su trabajo y que estoy segura que van a ayudar a que tengamos una salud mental mucho mejor. Correcto, candidata, es un tema de preocupación también general y por eso que hacemos hincapié en ello, que está como propuesta suya. Pero también vamos a hablar, ya porque estamos casi llegando al final de la entrevista, pero queremos hablar algunos temas generales que en el Partido Morado imaginamos que también tiene una postura clara y es algo de lo que sigue preocupando a muchos ciudadanos, ¿no? Que dicen, bueno, los congresistas la viven bien, ganan mucho, hacen poco, ganan hasta por instalarse algunos viviendo en Lima, y es lo que le pregunto a muchos candidatos que estoy entrevistando acá, que viven en Lima y con tranquilidad de ser elegidos, podrían recibir una jugosa un jugoso bono, ¿no? Por instalación. ¿Qué opinión tiene al respecto, candidata? Nosotros como Partido Morado nos comprometimos desde la campaña pasada a renunciar al bono de instalación y también a la seguridad que te da el Estado. La bancada renunció plenamente a eso, tanto a la instalación como a la seguridad. Y nosotros, nuevamente, la bancada 2.0, también vamos a renunciar enteramente al bono de instalación y también a la seguridad que te ofrece el Estado. Ahora, sobre los gastos de representación, porque también tienen que algunos viajar y algunos ni viajan y otros que solamente hacen gestión corta, pero sin duda es otro también tema de la cual es una labor obvia, ¿no? De cada representante que tiene que siempre hacer la gestión de viajes, pero hay hasta bonos por ello. ¿Cómo trabajar esto que para muchos es ya innecesario, ¿no? Y frívolo. Es que lo es innecesario y además ya tienes un sueldo con el que tienes que tú poder hacerte cargo para que puedas representar permanentemente. O sea, la representación no es de una semana cada 3 meses, es permanente y diaria. La labor fiscalizadora del congresista se tiene que demostrar todos los días. Por lo tanto, esa es otra manera más en la que se está sacando dinero innecesario del Estado. Uh-huh. Y eso necesita también uno consenso. En el Congreso de la República se trabaja en base a consensos. Puede usted muy bien tener la propuesta con bancada de presentar, pero se necesita llegar a consensos partidarios para que haya finalmente una elección total desde el Parlamento. ¿Con qué agrupación o en todo caso hay un poco más de podría haber un consenso en materia de visión de futuro? Hablamos de una izquierda, de un centro, de una derecha, hacia dónde apunta finalmente de poder trabajar hoy día el Partido Morado y que en adelante podría tener cierto grado de proximidad, digámoslo así. Mira, nosotros creemos profundamente que los ciudadanos tienen el derecho de ejercer su labor política en el partido que mejor les parezca. Uh-huh. Y estoy segura que más allá de coincidir con partidos específicamente, en lo que vamos a coincidir es en la defensa de derechos y en promover siempre la igualdad. Dicho eso, pues habrá que ver quiénes van a llegar a la candidatura, porque lamentablemente, como te comento, los candidatos hoy en día representan más cupos que se van entregando y se venden, pero no tienen una cohesión ideológica. Eso no permite decir, este partido realmente podría yo confiar. No es como nosotros sí tenemos cohesión ideológica. Cualquiera que hable con alguien del Partido Morado sabe qué derechos defendemos, qué tratados vamos a promover. No, y en ese sentido es lo que muchos partidos a veces, por más de que hayan principios y haya ética por parte de los integrantes de la bancada, finalmente votan a merced de indicaciones superiores, ¿no? Por eso es lo que la pregunta iba también por ahí, para saber si en el Partido Morado, por más de que su principio le diga que esto no va, usted va a tener que votar en bloque. ¿Ese es el trabajo que se está manejando, que haya una indicación total en bloque, o puede haber en algunos casos la independencia de poder a posición personal abstenerse en ciertos criterios de iniciativas? Nuevamente me remito a las pruebas de la bancada morada 1.0, en la que ustedes pueden ver que hemos tenido la mayoría de votos en bloque y algunos en los que no ha habido consenso total, y se ha respetado y la bancada no se ha dividido y seguimos trabajando juntos y unidos. Como les digo, Julio Guzmán lideró la bancada morada y pudo permitir que tengamos una bancada sólida que le devuelva de una vez por todas a todo el país la tranquilidad de que van a representarlos y no se van a ir a hacer uso en vano de este tipo de poderes. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se va a hacer, seguir trabajando con mucho diálogo y ser coherentes en todo lo que hagamos. ¿Se corre o no se corre Julio Guzmán?
Julio Guzmán es el único a quien yo he visto en 5 años recorrer todo el país, de rincón a rincón, y he tenido el gusto y el honor de acompañarlo. Ya está mejor, Tener a una ya persona como interna, él ya es lo está mejor. recuperado, hablamos de su Sí, salud. está recuperado, está mejor, pronto lo van a poder volver a ver en redes. Igual todos los candidatos estamos saliendo a hacer campaña, porque eso es un partido que tiene una institución y que no únicamente requiere de una persona como, digamos, Somos Perú, que pareciera que si no estuviera el expresidente Correcto. Vizcarra, Va a aceptar no tendría debatir, nada que ¿no? hablar. Va a aceptar debatir normal con los candidatos, ¿no? Él está retando a debatirse. Los que se están corriendo son los que no quieren Ah, debatir él con es el que él. quiere. Ok, se están corriendo de él, me dice usted. Sí, Ok, ha cambiando. retado a Keiko, ha retado a Forsyth, ha retado, bueno, con Bengolea tienen un debate Tiene pendiente, pendiente pero Forsyth se con está Alberto corriendo. Bengolea. Correcto, candidata. Número, por favor, cerramos la entrevista. Me he pasado un minuto. Su número, el número. Muchísimas gracias. El número 13, por favor. Síganme en Número. redes sociales como Lizeth Meléndez. Correcto, candidata. Muchas gracias. Estaremos con usted de repente en otra oportunidad ya en debate con otros candidatos a la vez. Muy Cuente amable. con eso. Muy amable. Lizeth Meléndez Vargas, candidata al Congreso de la República por el Partido Morado con el número 13, ha estado con nosotros en la línea telefónica. Nos pasamos un minuto, 11 y 1 de la mañana. Que tengan un buen día. Hasta aquí tú eliges. Será hasta el lunes, ¿no? Buen fin de semana a todos. Pásenla bien. Chao. En Radio Estéreo Villa 101.7 FM hemos presentado Tú eliges Elecciones Generales 2020.